Toma, maricona, un regalo. ¿Qué dices, no? Por la cara. ¿Esto por qué? Porque sí, ¿eh? Bro, qué fresca. Qué guapa, tío. Pero te queda grande, tío. Es una L. Da igual, el oversize ha muerto. Espérate, porque el otro día hice 3 semanas en Madrid ya. Con lo que a mí me gusta el tema de la ciudad, de verla, de grabar planillo y tal. Y todavía no he enseñado nada, o sea, vamos al lío, ¿no? Hostia, le he metido. ¿La marca o no? No ha marcado. Dame agua, tío. Vale, hemos venido a Minishop. El tema, según Carlitos, dice que... Nada, que supone nada, tiene que hay ciertas medidas y tal para que no se haga contenido dentro, solo lo que yo sea inconveniente. A ver si pillo algo guapo, tío, porque llevo ya 2 semanas aquí en Madrid, no he comprado nada. Yo creo que de aquí van a salir cositas guapas. En realidad, yo ya me he pillado un gorro de colorines, ahora os lo enseño, pero esta me gusta. Esta también me ha gustado mucho, pero no, esta voy a copiar la diseño para el Nilo Gedastor, tío. Llevo aquí un minuto y ya se ha pillado 2 cosas, ya no sé. Vale, ya probé esta camiseta, una camiseta que ahora explicaré de dónde viene y de cuál es su origen, que va a molar bastante. Dudoso porque no sé si esta talla o una más. La verdad es que es brutal. Esta sí es una tallita más. La verdad es que creo que me voy a quedar con esta porque se nota un poquito más. Me noto menos apretado. Me gusta bastante más esta. Y además estoy acostumbrado siempre a llevar cositas bastante más oversized, así que. Regalado una camisita de... ¡Oh, de Supreme! Sí, tío. A ver, vamos a verla. La de Lambo, a ver. A ver. ¡Oh! ¡Lamborghini! Tranquilo, ¿Qué mona qué? ¡Gas! A ver. He hecho yo la misma antes. Toro. He hecho lo mismo. Hemos salido de Minishop, en la cual he grabado bastantes cositas, sobre todo unos planitos que habréis visto un montaje hace nada. Vamos dirección a Exception. Para mí, yo creo que es mejor tienda de lujo de Madrid, digamos de España prácticamente, ¿no? Sí, esa de las mejores a nivel marcas, global. Y pues vamos a ver. Subir más la música, más alta. Y eso, para mí, yo la he visitado unas 4 o 5 veces. Siempre que he ido me he comprado algo. Habrá que pillar, ¿no? Gente. Es lo que hay, tío. Vamos a jugar. ¿Qué le pasa, tío? Vámonos. Tío. Vamos a comprar, hijo de puta. Hay descuento en casi todo, 40%, 50%, excepto en lo que más me gusta de la tienda, que son los controles de Pan Angels que veréis ahora mismo. Ese pantalón te está diciendo. Camisilla de Gucci, a ver. Está muy guay, tío. Me mola bastante, pero me está. No te pega mucho, pero te falta una tallita más, tío. Yo estoy muy fuerte. Joder, qué bonita es. Vamos, voy a probar este pantaloncito. Ave María, muestra la tarjeta, eh. Nah, tío, son abusivos, o sea. Joder, tío, joder. Son, es que están muy guapos, tío, o sea. Es que has cometido el peor delito del mundo. Probarte cuando sabes que te gusta. Pero te da un rollazo que te cagas. Además, es que te voy a decir una cosa que va a ser el arma letal. A ver. O sea, esto ha llegado hoy y si te compras esto, vas a ser la primera persona. Joder, aquí ya. Es que esto tiene entre tiempo ahora. Claro, invierno, verano. Y además es que es fresco. Y el colorcito, el melba, tío, este, joder. Que ese colorcito te lo pones con cualquier cosa. Estás loco, tío. Se los quiere pillar este loco. Te quedan bien. De puta madre, tío. Para adelante, bro. ¿Cuánto es? 310. Adelante. Decide, ¿sí o no? Sí, sí, va, ya está. Que sí, tío. Está. Tu camisita que, bro. Nada. No, no hay mi talla y mejor. ¿Cuánto valía? 400 algo. Para que follar con otra camisa, tío. A ver. Joder. 4,90. 4 polvos. Yo, eso no la quiero ni ver, ¿eh? ¿La veis? Vale, estamos girando un poquito aquí en el Starbucks al lado de Sección, ya como terminé de grabar. Girando un poquito, Starbucks por aquí. Esta peña se despide ya. Estoy grabando y se ve una cara de cachondo. Ok, bienvenido a mi casa de nuevo. Vamos a ver más detalladamente las 2 cositas que me compré. 2 prendas que de verdad estoy súper contento y que realmente han pasado un día desde que lo compré y no lo he abierto por el simple hecho de obviamente grabarlo más guay para que veáis todo vosotros detalladamente. Vale, vamos al sofá, que tengo por aquí también las 2 cositas que me han llegado para los directos de Twitch, los cuales podréis ver en este
cuenta de Twitch, que obviamente es la mía. Y vamos a empezar primero con esta bolsita de aquí, que es obviamente la camiseta que he enseñado en el probador de Minishop. Y es una camiseta que, aparte de... ¡Guau! Es que tremendo camisetón. Es una camiseta que me compré no solo por el diseño como tal, sino por un poquito la historia la cual me contó el dueño de Minishop. Esta marca se llama Real Batman y es una marca que está creada por el segundo creador o co-creador de Stasi cuando se creó. Este hombre, obviamente, como es obvio, ya no está en Stasi, pero su finalidad siempre ha sido el hecho de diseñar. Él realmente es diseñador, ya no solo de ropa, sino de carátulas de disco, de vinilo, de todo lo que tenga que ver un poco relacionado por el mundo del arte, la ropa, la música. Pero bueno, dejando de rollo, la camiseta es un canteazo increíble. O sea, tengo unas putísimas ganas de que baje un poquito la temperatura para poder ponérmela, tío. Esta colección que sacó era todo rollo trippy, rollo un poquito relacionado con las drogas y todo eso. Y obviamente lo aparenta, o sea, obviamente es muy clave. O sea, me encanta el rollo trippy que lleva la camiseta, me parece increíble. Los colores, sobre todo, me gustan muchísimo todas las tonalidades que tiene, tanto azul como rosa. Es muy vaporwave. Valía 110, si no me equivoco, pero como estamos de rabaja y todo eso, se quedó en 75 o 70 euros, así que... Y como segunda prenda, es que me cago en la puta. Estos pantalones llevo viéndolos muchísimo tiempo, no este color, sino los pantalones en general. Si no me equivoco, la primera vez que vi estos pantalones fueron puestos en Steve Angelo, o sea, el DJ de Swedish House Mafia. Bueno, DJ productor, como quieras llamarlo. Bueno, Swedish House Mafia ya, que me están tocando los cojones, porque ya no se sabe si están juntos, si no, si se supone que iban a volver, ya no van a volver, pero en fin. Os cuento esto mientras abro la bolsita. Y yo qué sé, tío. Yo qué sé, son los pantalones que siempre lo he visto en Instagram, se los vi Steve Angelo la primera vez. Es una marca que últimamente me está gustando muchísimo porque está subiendo muchísimo su calidad en las prendas. Y digo, tío, tenía pastita ahorrada para ropa, hace mucho que no me compro nada tocho, lo que me he comprado ha sido cositas básicas para el verano. Así que mira, dije, es el momento, el color me encantaba, era una prenda que llevaba muchísimo atrás de ella. Es que me parece, yo qué sé, tío, me parecen abusivos. Realmente algo que me convenció muchísimo es que yo con los pantalones soy muy complicado, ya que bueno, soy de pierna delgada, soy medio altito y me cuesta muchísimo encontrar pantalones que me queden bien o que me favorezcan. Y cuando vi estos pantalones, vi que eran mi talla, me los probé y me quedaban de puta madre, tío. O sea, me quedaban muy bien, me quedaban en un estilo que todavía no había llevado nunca, un estilo que quiero empezar a llevar, un poquito de pantalones más, tanto con colores como con estampado. Y dije, tío, muchísimas gracias a Minishop y a Exception por dejarme grabar dentro y obviamente por estas pedazas de prendas que siempre traen. Aunque también quiero dar una especial mención a Exception por el pequeño porcentaje de descuento que me hicieron estos pantalones que no estaban en rebajas. Gracias también a los dos cabezones por llevarme de compra, ya que tenían mil ganas de irme por ahí a comprar cositas. Y obviamente, o sea, caer ha caído algo. O sea, era de esperar, era obvio, iba con la mentalidad de comprarme algo. Así que bueno, a mí solo me queda esperar a que baje un poquito las temperaturas, porque obviamente ahora mismo, si le pongo esto, lo mismo me muero de calor. Espero que os haya molado a mí las dos cositas que me he pillado. Así que eso, dicho esto, me voy a tomar por culo ya.